Mi nombre es Carlos Arcila, soy uno de los profesores fundadores de los talleres de cultura popular de la Fundación Bigote. Yo inicié como estudiante de bandola con el profesor Saúl Vera en el año 1982. Son 82, hasta ahora 40 años. Yo estoy escandalizado. Mi nombre es José Esteban Pérez. Estoy relacionado con la Fundación Bigot desde los años 80. Primero, en 1984 me acerqué a ese boom que existía en el momento por aprender las tradiciones, la música, la danza. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de participar con los profesores de ese entonces. Recuerdo a Enius Cauriza, ese gran maestro del 4, que fue alumno de Freddy Reina, a Roberto Antivero, Cristóbal Soto. En 1990 me inicié como coordinador de los talleres de cultura popular. Mi nombre es Jesús Rondón, soy director musical de Los Vasallos de Venezuela. Me inicié en la fundación en 1980 con la primera tanda de talleres de bandola llanera que se dictaron aquí. Luego hice otros talleres de bandola central con el maestro Juan Esteban García y luego bandola oriental con el joven maestro Ricardo Sandoval. Mi nombre es Delquis Beatriz Figuera Tobar. Soy docente en los talleres de cultura popular de Fundación Bigot y soy la directora del ensamble de 11. Llego a Fundación Bigot gracias a que yo pertenecía a una agrupación de aguinaldos y estábamos en diciembre del año 1991 cantando en una iglesia luterana acá en Altamira y coincidimos que el profesor Carlos Arcila también estaba ese día cantando y Carlos nos propone que si queremos estudiar música, nos inscribiéramos en la Fundación Bigot. Y llamamos a inscripciones por ahí a eso de febrero y marzo aproximadamente. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que nosotros esperábamos que vinieran unas 100, 50, 200 personas a lo sumo. Y bueno, esas inscripciones se disparaban, eran de 2.000, 3.000 inscripciones. Yo fui una de las que corrí a inscribirme. Junto con mi hermana y varias de la agrupación. Y en ese entonces, para entrar en Fundación Bigot, teníamos que hacer una audición. Y era una cola como de 3 cuadras. Mi nombre es Yanina Rodríguez, soy gerente de Fundación Bigot. Digamos que mi infancia transcurrió mucho entre el trayecto Caracas-Coro, mi papá es falconiano, y ese playlist de viaje pues siempre tenía mucho de música de cultura popular, de nuestra música tradicional. Entonces, llegar a Fundación en ese momento como parte pues, del equipo que hace vida en esta casa hace ya un poco más de 10 años, lo primero que conecté fue esos viajes con mi papá de Caracas a Coro. Ya se vino San Antonio, compadre. El maestro Ignacio Hernández. ¡Opa! En una noche serena y de estrellas exclusivas se miraba bien.
Yo recuerdo cuando comenzamos los talleres de cultura popular de la Fundación Bigot, del Instituto Musical La Clavija, fundamentando todos esos primeros años para las posteriores acciones que se desarrollaron. En ese tiempo se me ocurrió la idea de la imagen de la reforestación cultural, porque así lo veíamos. O sea, un proyecto que fundamentaba y daba base a la difusión y a la enseñanza de las tradiciones musicales, danzarias, así como de otros recursos para la difusión de las tradiciones venezolanas. Son 40 años ya de labor y diría que es lo más importante que se ha hecho en ese sentido, por, no solamente por su continuidad, sino porque ha incidido en la formación de nuevas generaciones de docentes y de artistas que actualmente impulsan y valoran la tradición musical, danzaria de Venezuela. Vaya hasta ellos, pues, mi felicitación por la continuidad y el esfuerzo que se hace para culminar felizmente estos 40 años. Los talleres iniciaron en esos años que fueron muy interesantes para la cultura popular, porque había como una especie de hervidero de discusiones sobre la cultura popular, sobre la diferencia entre folclore y cultura popular, sobre las tradiciones como una manera de exaltar la identidad, sobre la música y los cultores. Era un ambiente muy grato, era un ambiente inicial de los primeros encuentros de mucha gente en Caracas que luego iba a dedicarse profesionalmente al asunto de la proyección folclórica. Se fue creando en torno a la cultura popular un gran interés por parte de la juventud. Y eso nos llevó a cuántos talleres, a cuántas iniciativas, cuántos ensayos se hacía para el trabajo con la cultura popular. Uno de ellos fue la Fundación Vigo con los talleres de cultura popular, que fue la gran oportunidad para poner, digamos, en tierra todo aquello que se hablaba y que se exaltaba a través de micros y de documentales, ¿no? En el año 90 fui llamado por el maestro José Pérez para formar parte del plantel docente. Y fue un total cambio de paradigma dentro de lo que es enseñanza. Los talleres siempre han estado a la vanguardia en cuanto a la creación, invención. A José Pérez se le ocurre que en vez de la enseñanza empírica, mucho mejor era sistematizar. Se tomaba un eje transversal, que era una fiesta, y todo el contenido rodeaba o era llevado a esa fiesta en todos los talleres, ya sea de danza, de instrumentos musicales, y de tal manera de que todo converge al final del periodo en una actividad en donde se sumaban todos los esfuerzos de todos los cursos. Uno de los grandes logros de los talleres de cultura popular fue que generaron un cambio en la manera de aprender la música y la danza popular tradicional del país. En los tiempos en que los grupos iniciales, como Un Solo Pueblo, como Venezuela, como Macuaya, salieron a la luz, el trabajo había que hacerlo in situ. Había que ir a las diferentes comunidades a aprender las cosas allá, hacer todo ese levantamiento de información. A veces era posible, a veces no era tan fácil. Entonces, había información muy suelta, de diferente tipo. Cuando nacen los talleres de cultura popular, empieza a ocurrir un fenómeno interesantísimo, que es que los cultores son invitados a que vengan aquí. Entonces se crea con ellos, además del lazo de amistad, de la confianza humana, ellos daban la información aquí, enseñaban. Por ejemplo, aquí tenemos a la Madame Clotilde de Billings enseñando a bailar calipso. Es complicado ir hasta el Callao, que es tan lejos, a hablar con la gente ya, convencerlos de que te dejen aprender, que te acepten en una comparsa, que te den información. En cambio, aquí teníamos a la maestra Clotilde Billings. Entonces, fíjate lo importante del cambio de paradigma que era el aprendizaje in situ, que siempre es necesario, claro que sí, pero que el cultor venga aquí, te dé una enseñanza previa y que luego cuando tú vayas allá, ya tienes parte del proceso de aprendizaje hecho, es una gran ventaja.
la cultura popular como tal tiene marcado acento en cuanto a calendario, el calendario festivo que heredamos de los españoles, eso es la verdad. Bien, entonces los talleres siempre están orientados a usar como medio, como para cambio social, a ese calendario, a esa fiesta. Para Fundación Bigot, los talleres de cultura popular es justamente el germen de todos los éxitos que ha tenido la Fundación Bigot durante estos casi 40 años, ¿no? Iniciaron, digamos, siendo un espacio de encuentro entre nuestras tradiciones, nuestra cultura y la gente que estaba, pues, con interés de vivirlo, y terminaron siendo un espacio donde músicos de gran trayectoria del país, pues, se formaron, compartieron y hoy en día son bandera de la música tradicional venezolana. Entonces, buena parte del trabajo de Fundación Bigot se resume en los resultados que han tenido los talleres de cultura popular en estos 40 años de trabajo. Saludo al dueño de la casa y tomé ahí también a los batalleros.
quiero felicitar a los talleres de cultura popular de Fundación Migot en su 40 aniversario y a todos aquellos que durante este tiempo lo han hecho posible. Gracias por hacerme parte de esta familia y por permitirme crecer, aprender y aportar. El trabajo con los cultores, con las comunidades y el apoyo a propuestas artísticas novedosas son fundamentales para el país y ustedes lo hacen posible. Muchas gracias. Felicitaciones. Seguimos conectados con la cultura. El tamunangue es una ceremonia que comienza desde el día 12 en la noche con el canto de velorio, en la que un grupo de señores se reúnen a hacerle el honor al santo con los tonos y con las décimas, ¿no? Todo eso lo hicimos y eso cambió la visión y el enfoque, porque entonces nosotros preparamos a los estudiantes para que participaran de esa manera, ya no una presentación, ya no era un espectáculo, ya era una fiesta, ¿no? Que involucraba a todo mundo, porque entonces una fiesta como el tamunangue te exige que haya un altar, hay que preparar ese altar, te exige que en determinado momento hay que disfrutar, compartir alimentos, entonces está el sancocho, te exige que haya fuegos artificiales, es decir, una fiesta de pueblo, ¿no? Y ese concepto lo llevamos a los talleres de cultura popular. Y empezaron a surgir los sanjuaneros, los sanpedreños, los que celebraban la paradura. Eso generó, bueno, una visión totalmente distinta. Nos puso a canalizar todos los cursos por esa línea, ¿no? Dábamos cuatro, pero estaba presente el cuatro para acompañar, ¿qué? Tamunangue. Para acompañar la paradura, el calixto, la fiesta de San Pedro, ¿no? O los tambores para acompañar a San Juan. Era aprender en los talleres todo este trabajo y no solo aprenderlo, sino luego hacer una muestra al final del ciclo de clases. Luego, esto no solo se quedó, cada vez era más exigente, cada vez queríamos más. No solo una muestra, sino vivir esa fiesta como que si estuviésemos en el pueblo. Y que no solo participáramos quienes estábamos haciendo los talleres, sino hacer partícipe a la comunidad. Tú te encuentras tamunangueros y le preguntas, ¿cuándo aprendiste tú tamunangue? ¿Y dónde? Y entonces no te van a decir que en el estado Lara, no, te dicen, no, yo lo aprendí en Caracas, en la Fundación Vigo. Los talleres de cultura popular de la Fundación Bigot han contribuido a la multiplicación de las fiestas en toda la zona metropolitana y me atrevo a decir que a nivel nacional. Yo tengo la fortuna también de conocer a unas personas, unas familias que llegaron del pueblo de Cata, de Aragua. Ellos están en la parroquia San Juan, en el barrio El Guarataro. Y ellos desde hace más de 40 años celebran la fiesta de San Juan en el Guarataro. Dentro de Fundación Bigot, todas estas personas también hacían vida. Son las comunidades las que piden la intervención de Fundación Bigot en esas áreas. Bien, a través del contenido que es cultura popular. Hemos estado en La Vega, en Caricuao, aún estamos con un movimiento bien grande. Hemos estado en Boquerón, allá arriba, cerca del Junquito. Siempre la prioridad es en lugares, en grupos sociales donde haya la necesidad, ¿bien? De esa intervención. Cuando yo inicié en el 2009 en Fundación Bigot, recientemente habíamos pues implementado una serie de talleres con alcance comunitario. Estos talleres justamente buscaban ampliar la labor de Fundación Bigot aquí en el Centro Histórico de Petare a otras zonas de Caracas, Barrio Unión, Boquerón, solo por mencionar algunas. Y además de amplificar un poco la labor de Fundación Bigot, pues también se buscaba que desde la cultura tuviésemos ese motor que impulsara un poco el desarrollo de esas comunidades. Los talleres de cultura popular de la Fundación Bigot han tenido un impacto tal que se nos escapa de las manos medirlo, a nivel humano y a nivel social. Te digo, hay personas que llegan acá trabajando como motorizados y terminan como profesores, y además de profesores en su comunidad. Esto es a nivel social y personal. A nivel muy personal, ha cambiado vidas. Bien, puedo hablarte de este salón, se llama Carmen Áñez. La señora Carmen Áñez llegó aquí a los 82 años
y se fue de aquí porque murió a los 92 años. Ella comenzó a tocar cuatro, después quiso tocar guitarra, luego arpa, perteneció al grupo Recuerdos, que es un, por cierto, un grupo que es permanente aquí de personas mayores. Bien, ella llegó temblando y cuando tú la veías tocar tenía la mano firme. Bien, y eso es por el fenómeno de la enseñanza musical, del aprendizaje musical. Celebrar los 40 años de los talleres de cultura popular de la Fundación Bigot es verdaderamente una razón de alegría. Esos 40 años no son solamente para enseñar y para aprender música, danza, artesanía, cultura popular en general, sino son fundamentalmente 40 años para aprender a ser ciudadanos. 40 años de enseñanza, de compartir, de crear, de relacionarnos, de sumar, de participar, de resistir y de ser resiliente. Así que gracias por esos 40 años y que podamos seguir haciendo país, que podamos hacer construyendo país con alegría, con memoria y con mucha felicidad. Muchas gracias.
mi felicitación a la E y a la O. Son para felicitar los talleres en fundación. ¡Feliz 40 aniversario a los talleres de cultura popular de la Fundación Vigor! De Curiepe, un cariño inmenso, gracias por todo y que sean 40 más 40 más 40 más. La proyección folclórica consiste en elaborar propuestas artísticas fundamentadas en los valores de una comunidad. Entonces tú eres el intermediario entre una manifestación que ocurre en un pueblo y el entorno. ¿Cuál es el entorno? Los escenarios, la televisión, la radio, las aulas. Toda esa información que está aquí es llevada a esos espacios. Entonces, la actividad de proyección folclórica es muy importante en ese sentido. Te hace apropiarte de cosas que son del país, te hace estimarlas sin haberte relacionado necesariamente de forma directa con ellas. Fundación Bigot, justamente como experiencia de los talleres de cultura popular, tuvo la oportunidad de acompañar pues muchos músicos que se formaron en los talleres y que terminaron con una propuesta musical extraordinaria. Caso Vasallos del Sol, Poma Rosa, Pasacalle, la verdad que la lista es importante, son más de 13, 15 agrupaciones que nacieron en el seno de los talleres de cultura popular. Digamos que de esa figura de los grupos que nacen en los talleres de cultura popular crece otra línea que son los grupos de proyección, que justamente buscaban mostrar eso que enseñábamos en los talleres de cultura popular. Recién fundado el grupo, habíamos comenzado los ensayos, nos invitaron a una primera presentación. Imagínate tú, fue en el Teresa Carreño, en una reunión de países del petróleo. Por Venezuela iba a estar Soledad Bravo y nosotros. Ese fue el primer concierto. Luego tuvimos la primera gira internacional a los 8 meses de estar fundados. Terminamos haciendo giras por España, Inglaterra, Francia, Portugal. Fuimos luego a Puerto Rico, estuvimos en Estados Unidos, en México, en Corea, en Japón, en Brasil. En todo este espacio de 22 años hicimos además 7 discos. Hicimos como 4 audiovisuales. Entonces éramos un grupo que tenía un trabajo intenso, que estaba muy solicitado y también muy exigido del trabajo. Los grupos de proyección cumplieron con la necesidad que existía en ese momento, ¿no? De darle respuesta a hacer de la tradición un elemento para la escena, para los medios de comunicación, para poner en otro lenguaje lo que eran las tradiciones rurales, ¿no? Yo pienso que la Fundación Migot es la institución estelar en cuanto a la difusión y enseñanza de los valores populares nacionales. La Fundación Migot tiene un recurso tremendo, teórico. Aquí ha trabajado mucha gente, ha asesorado mucha gente valiosa. Altos especialistas han trabajado para la Fundación Bigot, han dejado eso, lo han entregado en documentos, en entrevistas, ensayos, libros, etc. Ha habido una gran cantidad de artistas que han pasado por aquí, cultores nacionales que han sido invitados a la Fundación Bigot, han sido entrevistados, han sido grabados, han hecho discos con ellos. Es decir, la Fundación Bigot tiene un gran material para generar contenidos. Hay que aprovechar ese material y generar contenidos docentes, artísticos, documentales, cinematográficos, fotográficos, etc. Los vasallos somos nacidos aquí. Parte de la información que hay la hemos traído nosotros, pero también hemos aprovechado la información que hubo aquí. ¿Ok? Entonces yo creo que como somos nacidos de aquí, tenemos el lenguaje natural, el lenguaje, como dicen, la lengua madre nuestra, es el de los talleres de cultura popular. ¡Ay, lo, 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 lo! Hasta que no suene el plomo, no me voy de aquí, ay, garabí. ¡Ay, lo, lo, lo! Hasta que no suene el plomo, no me voy de aquí, ay, garabí.
compromiso hoy de estarles deseando a todo ese personal que día a día labora y difunde nuestras tradiciones estos 40 años de vida, vida fructífera, desde ProVenezuela hasta la actualidad en esta bella casita en el casco colonial de Petare. Para esa gente que día a día entrega y enseña, difunde nuestras tradiciones, un feliz aniversario, felices 40 años Talleres de Cultura Popular. Orgulloso y feliz me siento de haber pertenecido y seguir perteneciendo de corazón a esta bella familia. ¡Feliz aniversario! A nosotros no nos agarró de sorpresa el hecho pandemia, porque ya estábamos preparados. Ya cuando comenzó este problema de la pandemia, ya teníamos 9 años con una plataforma online en donde la gente participaba aprendiendo diversas cosas relacionadas con la cultura popular con el material expuesto en la nube. Con tradición en línea, Fundación Bigot se planteó en el año 2012 ampliar ese alcance y poner a disposición de cada vez más personas los contenidos que la Fundación ha logrado recolectar y recopilar en estas 4 décadas de trabajo. Tradición en línea nace en el 2012 cuando todo lo que tenía que ver con e-learning o aprendizaje por internet era relativamente nuevo. Entonces digamos que fue una experiencia bastante enriquecedora para nosotros, para el sector, que nos permitió implementar mejoras que hoy día pues, hace que Tradición en Línea sea nuestro principal programa formativo a distancia. Tradición en Línea es uno de los talleres, en este momento una de las ofertas que masiva, ¿no? Gente interesada no solamente en el país, sino también fuera de la frontera. Desde el 2016 creamos una nueva línea de acción dentro del trabajo de Fundación Bigot que se llama Creatividad y Emprendimiento. Allí nace B11, que es una agrupación musical que nosotros llamamos bandera, justamente del programa de emprendimiento musical de Fundación Bigot. Son chamos que se formaron en nuestros talleres de cultura popular desde que tenían, no lo sé, 12, 10 años y que justamente con ese trabajo diario, además acompañados por la profesora Belkis, lograron consolidar una propuesta musical que nos pareció pues, relevante acompañar e impulsar de cara a este área de acción de creatividad y emprendimiento. El ensamble B11 nace en un salón de clases acá en los talleres de cultura popular. Eran unos niños tan talentosos, llenos de tanta pasión, vivaces, pícaros, y les gustaba investigar, saber, aprender. Víctor, Adrián y Manuel comenzaron a hacer unos tambores vocales. Comenzaron a hacer unos culoepulla. Uno hacía la prima, el otro el pujado y el otro el cruzado. Y sonó tan genial que les dije, bueno, vamos a hacer una muestra con esto. Y entonces, bueno, lo hicimos en el patio. Y bueno, a todo el mundo le gustó, le encantó. Vinimos al salón y les dije, tenemos que seguir con esto. Vamos a montar otros géneros afro. Llegó B11, ensamble vocal, haciendo música universal. Llegó B11, ensamble vocal, haciendo música universal. Sean bienvenidos todos ustedes a este capítulo musical. Ritmos variados, universales, para ponerlos aquí a bailar. Llegó B11, ensamble vocal, haciendo música universal. Llegó B11, ensamble vocal, haciendo música universal. Voy pa' la costa con toda mi gente, al ritmo del sarmaz y del mayero, con el tambor afro-venezolano, para que se escuche en el mundo entero. Llegó B11, ensamble vocal, haciendo música.
música universal. Diego Beyoncé, ensamble vocal, haciendo música universal. Y aquí les llegó Beyoncé. Llegó Beyoncé. Representando a mi país. Llegó Beyoncé. Es el ensamble vocal. Llegó Beyoncé. Con la cultura popular. Llegó Beyoncé. Gracias a los que apoyan. Llegó Beyoncé. Al talento nacional. El ensamble Beyoncé es un emprendimiento musical donde ya una vez conformado el grupo, ya una vez iniciado ese trabajo, Fundación Bigot nos propone trabajar de la mano con ellos, pero como emprendimiento musical. Esto generando que nosotros podamos ser un proyecto sostenible y sustentable en el tiempo. Eso es la parte de la música, pero también desde el lado de la danza tenemos una agrupación que se llama Ensayo Colectivo, donde está conformada por bailadores que también han formado parte de los talleres, de grupos de proyección, y que buscan, tal y como lo hace el Ensamble Beyoncé, un poco recrear, reinventar, teniendo como base lo tradicional, pero conectándolo con los elementos quizás más actuales, ¿no? Y desde la parte formativa, más recientemente, de hecho es un programa que lanzamos el año pasado, en el 2021, nace Cultura en Movimiento, que digamos es la base, no solamente para estas dos iniciativas, B11 y Ensayo Colectivo, sino para otros tantos proyectos culturales, iniciativas, emprendimientos que necesiten consolidar sus bases para seguir creciendo o alimentando su proyecto cultural. Entonces, digamos que ese ha sido un área de acción importante para Fundación Bigot en los últimos 6 años, que tiene que ver con creatividad y emprendimiento, pero también innovación y cómo seguimos siendo puente entre lo tradicional y el presente. En este momento estamos haciendo un diplomado de emprendimiento, donde, bueno, ha sido maravilloso las herramientas que estamos recibiendo allí. También grabamos un disco, nuestra primera producción musical, donde Fundación Bigot es quien está produciendo este disco. El objetivo de Fundación Bigot también, a largo plazo, creo que sigue siendo permanecer vigente, en que siga siendo una referencia, no solamente como fundación privada, sino como una fundación que hace ya 4 décadas apostó en lo que tiene que ver con la difusión de la cultura popular venezolana, y que ese trabajo siga siendo pues reconocido, valorado por todas las personas que hacen vida en este sector, y que nos sigan viendo como aliados para que esas iniciativas, proyectos culturales pues sigan creciendo, se sigan fortaleciendo. Creo que esa fue la apuesta inicial de Fundación Bigot y lo sigue siendo el día de hoy. Y la idea es, bueno, a pesar de los retos y las complejidades en las que nos enfrentamos el día a día, ese norte siga presente allí por las próximas 4 décadas siguientes. Quiero mandar un mensaje de felicitación a los talleres de cultura popular de la Fundación Bigot por sus 40 años de labor. Aquí les mando de regalo un poquito de pajarillo. Thank you.
magia es todo aquello que ocurre sin que uno sepa cómo ocurrió. Un mago saca una paloma y la hace aparecer y uno no entendió de dónde vino eso. No hay ninguna lógica en aquello, pero el fenómeno ocurrió. Esta casa es mágica, la Fundación Bigote es mágica, los talleres de cultura popular son mágicas y creo que tiene que ver en la gente. Más allá del espacio físico, de los proyectos que tengamos, es la gente que se involucra con los proyectos que hace Fundación Bigot, porque es gente que cree en lo que hace, que lo ama, que le apasiona, y eso al final se convierte en magia. Este es un lugar que encanta por lo bello, por lo hermoso, porque hay sonoridades, porque hay colores, porque hay energía, porque hay personajes que han dejado su historia. La gente viene a cantar, viene a bailar, viene a aprender, es decir, viene a pasarlo bien. La magia de los talleres de cultura popular radica en que te hace descubrir lo que eres como país, lo que es tu país, lo que son tus raíces, ya que cuando entras a los talleres de cultura popular comienzas a sumergirte en ese mundo maravilloso que te muestran, que te enseñan. Y no solo eso, sino no solo vienes a conocerlo y aprender, sino también vienes a aprender para mostrarlo a otros, para enseñarlo a otros. Y eso para mí es enriquecedor. Y una de las cosas importantes es que nosotros que hacemos la música tradicional nos sentimos dignificados en esta casa, ¿no? El hecho de saber que el trabajo que hacemos diariamente acá tiene una contribución importante pues, al país, a la sociedad, a la gente, pasar por Fundación Bigot, bien sea desde trabajador, alumno, músico, cultor, investigador, deja una huella ahí que difícilmente se puede borrar. La magia de los talleres de cultura popular radica en las personas, tanto las que están dentro como las que vienen. Esto se construye con una sólida columna llamada amor. Ayer lavaban el río tempranito en la mañana y las malas lenguas dicen que yo que va no lavaba. Ellas son muy sinvergüenzas, dice todo el vecindario, pues de dónde saca fuerza para tener un amor a diario. Ella a mí no me ha querido por pelo colorado, que se deje tonterías, Mario no le quita. Ellas siempre se pelean, yo lo puedo asegurar, pero eso se les perdona porque sí saben cantar. Ellas lo hacen de vergüenza y reto colorado, pero eso se les perdona porque sí saben cantar. Óigame usted, compañera, lo que le vengo a decir, a palabras traicioneras no tengo nada que oír. Ella habla de todo el mundo, le sabe a todos la vida, se la da de gran balneario y no es ni playa prohibida. Esta sí que es pretenciosa, se cree que está muy bonita, pues no sabe que el marido tiene otra mujercita. Ay, con estas mujercitas que se la pasan peleando, pues yo con mi maridito yo me la paso cantando. Tin, 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 tin.